la 23ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurien. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan recobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselos después. No, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Tengan un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que usen, la usarán con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si las bienaventuranzas de ayer eran paradójicas y sorprendentes, no lo son menos las exhortaciones de Jesús que leemos hoy. Él nos invita a amar hasta a nuestros enemigos. La enseñanza central de Jesús es el amor. El estilo de actuación que Él pide a los suyos es en verdad exigente. Hoy nos dice: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntele la otra. Al que te quite el manto, déjale llevarse también la túnica. La lista es impresionante. Y Jesús, con sus recursos pedagógicos de antítesis y reiteraciones, concreta todavía más. Sigue diciendo: si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Si hacen el bien solo a los que los hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? Esta página del Evangelio es de esas que tienen el inconveniente de que se entiende demasiado. Lo que cuesta es cumplirlas, adecuar nuestro estilo de vida a esta enseñanza de Jesús, que además es lo que Él cumplía el primero. Después de escuchar esto, nos preguntamos: ¿nos seguiremos creyendo buenos cristianos a pesar de no vernos demasiado bien retratados en estas palabras de Jesús? ¿Podremos orar tranquilamente en el Padre Nuestro aquello que dice: perdónanos como nosotros perdonamos? Jesús nos propone dos claves, a la cual más expresivas y exigentes, para que midamos nuestra capacidad de bondad y amor. Primero, dice Jesús, traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. Es una medida comprometedora en positivo, porque nosotros si queremos que nos traten así, y en negativo es un aviso. Con la misma medida con que midan, serán medidos. Y la segunda es: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Cuando amamos de veras, gratuitamente, seremos hijo del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Los cristianos tenemos la parte de nuestro maestro, un programa casi heroico, difícil.
saludar a los que no nos saludan, poner buena cara al que sabemos que habla mal de nosotros, tener buen corazón con todos. No solo no vengamos, sino le hacemos el bien, poner la otra mejilla, prestar sin esperar devolución, no juzgar, no condenar y perdonar siempre. Estas palabras de Jesús supone la conversión, haber experimentado primero el amor misericordioso del Señor. No obstante, el perdón nunca puede servir de excusa para ocultar la ausencia de justicia. A pesar de lo ilógico que parece la enseñanza de Jesús, es la única que nos garantiza la verdadera felicidad, y es que quien sigue de cerca a Jesús aprende a dar, a perdonar, a pesar de ser el ofendido, a amar cuando solo se recibe ingratitud. Curiosamente, quien obra así experimenta una gran alegría y sobre todo una profunda paz. Para ello es necesario permitir al Espíritu Santo conduzca nuestra vida, ser hombres y mujeres diferentes, auténticos y seguidores del Maestro. Y mostrémosle al mundo que en lo ilógico del Evangelio está la felicidad. Este amor ha de ser universal. Esto implica liberarse del amor natural, es decir, de la familia, el grupo, la nación, la raza, en las cuales se ejerce casi espontáneamente. La solidaridad también lo realizan los pecadores, los malvados, los opresores, los egoístas. Pueden establecer entre ellos solidaridades muy interesadas, orientadas en provecho propio y contra los demás. Pero el amor que nos enseña Jesús es diferente. Es un amor sin fronteras, va más allá de todas las leyes psicológicas y sociales y debe alcanzar hasta los enemigos. Jesús pues nos enseña a ser misericordiosos, que nuestro amor sea desinteresado y gratuito. Se trata de amar como Dios ama, hacer como ellos con ellos un signo del amor del Padre que ama a todos los hombres, incluso a los enemigos. Dejemos resonar en cada una de estas palabras en nuestro interior y llevémosla a la oración. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.